Bienvenidos a Horizonte Latinoamericano. Esta es una emisión que lleva hasta sus pantallas lo más relevante en los ámbitos científico, cultural y educativo de América Latina y el Caribe. ¡Iniciamos! La ciencia siempre se ha preocupado por encontrar alternativas para el tratamiento de aguas residuales, y aquí en México se trabaja con una tecnología bastante innovadora. A través de una planta solar, se ha logrado eliminar hasta 90% los residuos químicos del agua, por lo que esta tecnología podría utilizarse para complementar el tratamiento del agua potable o residual. Sus dispositivos combinan el uso de dióxido de titanio con los rayos ultravioleta provenientes del sol. El doctor Rafael Almanza, investigador del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y quien desarrolló esta tecnología, explicó que esta es capaz de romper y oxidar diferentes sustancias dañinas. Reduce metales pesados como plomo, cromo, arsénico o plata a formas en las que su toxicidad sea menor o nula. Además, elimina microorganismos patógenos como las bacterias. Por su parte, el doctor Julio César Morales Mejía, integrante del equipo de investigación, explicó que esta tecnología sirve para tratar el agua sin importar la procedencia del contaminante químico y agregó que ya se cuenta con un prototipo en etapa preindustrial, pero la tecnología pronto podría comercializarse. Los días 12, 13 y 14 de noviembre próximo tendrá lugar en Sevilla, España, el Congreso Internacional Familias y Redes Sociales, Etnicidad, Movilidad y Marginalidad en el Mundo Atlántico, organizado por el Departamento de Historia de América de la Universidad de Sevilla. En este encuentro se analizará la problemática familiar desde el pasado histórico hasta la actualidad, tanto en España como en Hispanoamérica, y participarán tres reconocidas instituciones como son la Universidad de Sevilla, la Universidad de Guadalajara, México, y la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Una peculiar pintura del siglo antepasado que se relaciona con la muerte pronto volverá a ser exhibida después de una minuciosa restauración realizada por expertos mexicanos. En México, especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, trabajan en la restauración de la obra Alegoría de la Muerte, óleo sobre madera que sirvió como registro funerario en la primera mitad del siglo XIX y que en breve será integrado al Museo Nacional de las Intervenciones. La restauradora Mitzi Quinto, de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH y encargada del proyecto, destacó que la obra conocida coloquialmente como Rueda de la Muerte es una obra única porque hasta ahora no se ha encontrado otra similar. En el centro de la pieza, donde están los meses del año, hay distintas capas de papel donde se anotaban los nombres de los fallecidos. También presenta leyendas que refieren los lugares donde perecieron. Esto nos habla de su uso como registro mortuorio, explicó el especialista. Uno de sus valores radica en el uso documental que se le otorgó. Hasta el momento, se han identificado los nombres de 3 mujeres y 6 hombres y las fechas de sus fallecimientos, indicó la experta. Las danzas rituales siempre proyectan una carga fuerte de misticismo, más allá del aspecto artístico, como es el caso de la danza nicaragüense del Gualagayo, o danza de los gallos. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla o bien escríbanos al correo horizontelatinoamericano@ilse.edu.mx. Su opinión es muy importante para nosotros. ¡Hasta pronto!